nada. Toda mi vida pensaba que tenía pelo. ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se dice straight hair? Es spam, no. ¿Pelo lacio? Like, ok, sin rizado. Ahora no es un ejemplo más bueno en el mundo porque mi pelo está sucio, porque fui al gimnasio y tenía un moño. Pero mi pelo es ondulado. Espera, voy a traducirlo también. Ok, wait. Wavy. Ondulado. Español es difícil. Y os voy a dar algunos consejos para mejorar tu pelo si tienes pelo ondulado o si tienes pelo lacio, pero crees que quizá no está lacio. Porque toda mi vida pensaba que tengo pelo lacio. Quizás estás pensando, ¿cómo has dado cuenta que tu pelo no es lacio? En los meses pasados he dejado de cepillar mi pelo porque tengo una amiga que de accidente ella ha cogido mi cepillo en un concierto. Iza, si estás viendo, creo que todavía tienes mi cepillo, pero no pasa nada. Ahora es tuyo, sí, ya es tuyo, ok? No lo necesito. Entonces, no estaba cepillando mi pelo después de duchar. Estaba dejando, sin hacer nada, sin cepillar. Y he dado cuenta en fotos, en videos, que no era lacio. No sé cómo explicar, era lacio, pero también había algunos ondulados así. No estaban muy grandes, pero. Y pensaba, mi pelo es muy bonito, me encanta así. Y decidí a comprar un otro cepillo de Mercadona y empecé a cepillarlo y he dado cuenta otra vez, ahora hay más encrespado y todo. Entonces fui a comprar mascarillas, serums, aceites para mi pelo. Han mejorado un poco, también he cortado los puntos un poco porque era un poco. También he dado cuenta que cuando pongo mi pelo en una trenza, así, una trenza grande, y cuando lo saco por la mañana, mi pelo es bonito, con la textura ondulada, y parece muy natural. Y luego, hace algunos días vi un video de TikTok de una chica que tenía pelo muy, muy rizado, y ella estaba haciendo su rutina, y yo decidí intentarlo, quiero intentarlo porque. ¿Qué va a pasar? No me acuerdo el video. Había mi para ti. No he hecho la misma rutina. Yo antes tenía un. Espera, vamos a traducir una palabra. Permanente del cabello. Semi permanente. De química y mi pelo era muy rizado. Voy a poner una foto. Y entonces sé cómo cuidar pelo rizado. No tengo pelo rizado, pero sabía. Cómo cuidar pelo rizado. Os voy a enseñar mi rutina ahora. Primero lavo mi pelo normal y lavo muy bien con shampoo y todo, todos los lados, atrás, en el frente, ¿sabes? Y después quito todo el agua de mi pelo, así. Os voy a enseñar. Pon tu acondicionador y quieres quitar el agua, entonces todo el producto está. Penetrando, ¿es una palabra? Penetrando tu pelo, ¿ok? Y puedes esperar algunos momentos para el acondicionador para en tu pelo y ser buena después. Y en tu pelo vas a hacer un, arriba, no sé cómo se dice. En inglés decimos scrunch, pero vas a hacer eso con tu pelo, por arriba, ¿ok? Luego cuando está más, ¿cómo se dice? Más seca. Me gusta usar mi cepillo para tomar un pequeño trozo de mi pelo y qué hago. Y puedes usar un cepillo o puedes usar tus dedos, lo que quieras. Y puedes hacer un twist, no sé cómo se dice twist, pero así. O puedes usar tu dedo para hacer. Eso es que depende. Yo no tengo muchos rizados, no tengo muchos ondulados, entonces. Solo hago así, para mí sale bien. Y también, yo no tengo en España, pero os puedo enseñar cuando volveré a los Estados Unidos en junio. Hay una cosa, en inglés se llama diffuser. Voy a poner un foto aquí y tengo en los Estados Unidos. Y cuando después de hacer la cosa arriba con tu pelo, puedes poner el diffuser allí para. Y pones en tu secador y es para gente con pelo rizado, ondulado y va a secar tu pelo, pero
tu pelo va a guardar la forma ondulado y está muy guay. Me encantaría ver y leer tus resultados. Entonces, si has probado o usado mis consejos, puedes hacer un TikTok y me puedes etiquetar en la descripción o en los comentarios, porque me encantaría ver vuestros pelos bonitos. No sé cómo se dice, lo siento. Entonces, haz lo que quieras, pero esos son mis consejos para sanar y enseñar los ondulados en tu pelo. Entonces, espero que tu pelo está más buenísimo ahora. Pero gracias por ver y os quiero mucho y adiós.